That's ridiculous. That's unbelievable. Hola, Tony, ¿me escuchas? Bueno, Tony, antes que nada, el saludo, gracias por tu tiempo. Lo primero, bueno, se lo ha preguntado a todo el mundo qué ha meditado, esto que Carrasco decidió, conociéndolo tanto, bueno, qué tiene para decir. Por una parte, pues un poco de choque emocional y una cierta nostalgia y tristeza por el hecho de acabar una carrera. Indudablemente, bueno, y todo lo que se pudo generar desde un comienzo, digo, ¿había alguna noción de que esto llegaría tan lejos? No, claro, sí, siempre yo pensé que mi sobrino sería un muy buen jugador, pero nunca pensé que pudiera ganar 22 Grand Slams o 14 Roland Garros. Y más después de la lesión que tuvo en el 2005. Pero como las cosas iban sucediendo año a año, pues bueno, vas acostumbrándote a los hechos. Y una lesión traicionera ahí, con recuerdo siempre hablar del doctor Cotorro, todo lo que tuvo que trabajar para, bueno, adaptar zapatillas, el calzado, para que no moleste, ¿no? Sí, porque cuando se comprobó la lesión que tenía él en un hueso del pie, pues se tuvo que hacer una readaptación de plantillas, de zapatos y de todo, y al final, pues, bueno, lo que parecía que casi era el fin, todavía se salvó y creo que con muy buena nota. Uh-huh. Rafa tiene la academia, bueno, tiene varias cuestiones. ¿Cómo lo imagina en un futuro, ahora ya retirado? Bueno, lo imagino haciendo una vida normal. Yo sé que Rafael es un tipo bastante normal cuando sale de la pista. Que estará implicado en la academia. Después, él es un chico muy familiar, pues supongo que aprovechará para pasar mucho tiempo con la familia y después tiene distintos negocios que tendrá que ocuparse de ellos. Uh-huh. ¿Piensa que el no sé, la rivalidad tanto con Djokovic, con Federer, con Murray en su momento lo hizo crecer a Rafa como jugador? Sí, claro, porque yo creo que les hizo crecer a todos. Al final, cuando tú tienes a alguien que te obliga a ir más al límite, no te queda más remedio que hacerlo. Y eso, pues, te hace crecer, te hace mejorar en todos los aspectos del juego. Uh-huh. Tony, para ti, ¿cuál ha sido el triunfo más importante o el más festejado, al menos? Uno, no sé, pensaría lo que fue Wimbledon 2008, que era impensado casi, pero ¿usted cuál disfrutó más? Bueno, yo disfruté muchos, la verdad. El Wimbledon 2008, pues creo que fue muy especial, pero también su primer Roland Garros, su primer Monte Carlo, o no sé, o tantos otros, porque el último Australian Open también, no sé, creo que hubo muchos. Uh-huh, indudablemente. Siempre, y con esto cierro, el tenis español goza de muy buena salud y con Carlos. ¿Cómo ve el futuro del tenis en España hoy? Bueno, muy bien con Carlos Alcaraz, sin duda muy bien, porque creo que es casi el mejor del mundo, junto con Sinner, y además joven, tiene todos los ingredientes necesarios para mantenerse allí durante mucho tiempo. Sí, lo último, de los argentinos, ¿cuál ha sido el que más le ha costado a Rafa en líneas generales o el más temido, digo, de los tenistas? Bueno, hubo muchos, pero Nalbandian fue un jugador que siempre le puso las cosas difíciles a Rafael, porque era un jugador de un talento natural muy importante, del potro también, evidentemente, Coria. Bueno, tantos, pero si tuviera que decidirme por uno, supongo que Nalbandian. Tony, abrazo grande y bueno, gracias por su tiempo, ha sido muy enriquecedor para mí. Perfecto, un abrazo. Abrazo, saludos, chau.